Hello. Hello. Good evening. Hello, teacher. Good evening, teacher. How are you? I'm fine. Excellent. That's good. And you? I'm good. A little bit tired. ¿Saben que es tired? Cansada. Yes, a little bit tired. But good. Pero todo bien. So, in... What have you done today? ¿Qué han hecho el día de hoy? Trabajado, estar en casita guardados. What do you do? In the house. In the house? Okay, yes. Tuve que salir y yo no sé ustedes, yo siento que cuando salgo es like, ay, no sé, es como un Jumanji. Todo ahí, ¿verdad? Bien peligroso y uno viendo para todos lados. Yeah. Y uno nada más escucha que una persona le hace get away from me, aléjense de mí. No sé ustedes, sí. Pero yo sí me pongo bien paranoica si los escucho estornudar. Peligroso. Yes, okay guys, so I'm looking for the topic that we have today. We discussed adjectives already, ya hicimos lo de los adjectives, hicimos las oraciones, and yes. So now we're going to be working with, and actually today is the first day of December, right? So today is December the 1st. Estamos en primero de diciembre. ¿Te gusta la Navidad a ustedes o no les gusta? Do you like Christmas? Bueno, ya les expliqué. Ayer les pregunté, ¿verdad? I am Grinch. You're the Grinch? Why are you the Grinch? I don't like the Navidad. You don't like it? Why? No, I don't know. But it's very sad. Nostalgic. Yeah, it can be a little bit sad. Es cierto, sí que puede ser un poco triste. I am Grinch. That's why you're the Grinch. That's fine. Yeah. Fíjese que tengo varios problemas con varios ejercicios de la plataforma. No sé si escribe en privado después o porque no sé si va a tener tiempo ahorita. Es que son varios. Dígame algunos números para ver si podemos hacer algo. 4.11. Uh-huh. 4.14, el numeral 1. Uh-huh. Y el 5.4. ¿Todo el ejercicio? Sí, es que la verdad en el 4.11 no tengo, o sea, no le entiendo mucho qué es lo que hay que poner. Por lo menos en el 4.14 sí le puse la respuesta que se supone que tendría que ser, pero me sale mal. Ahí en la 5.4 no sé por qué me sale mal, o si yo estoy segura que está bien. Incluso probé otras respuestas y con todas me sale mal. Nah, ahorita vamos a revisar eso. Vamos con... Déjeme aquí. 4.11. Déjeme les comparto aquí. Igual alguien, no sé si fue de este grupo o alguien más, me escribió con los problemas que tenía en uno y después borró el mensaje y ya no pude ver en cuál era el que tenía el problema. Pero no sé si fue de este grupo la persona. Fui yo. Después lo borré porque mi esposo me explicó. Es que era... Ah, fue Stephanie. Contractado y era había de agregarle el query. Ok. Entonces y yo estaba, ay, ¿cómo es? Y hasta que tuvo un chance, él me explicó. Y ya lo hice, por eso lo borré. Ah, ok, Stephanie. Ahí me disculpa que no les contesté de inmediato, pero igual no estaba en casa. Sí, teacher, a mí también me costó bastante este ejercicio porque había que, si no se fija bien, está el verbo, el yo. Ajá. Y habría que agregarle solamente el apóstrofe con la y la M, o sea, el apóstrofe y el to be. ¿Y este ejercicio qué número es? Es el 4.11.
Ah, ese es el que estoy viendo, el que me dice Stella también. Yes. Okay. Y agregarle la palabra wearing. Okay. Ahorita vamos a ver bien eso. Gracias a las dos por su contribución. Y disculpe, Luis, que no le hablé de inmediato, pero dígame. Luis, ¿usted quería decir algo? Sí, teacher, yo también tengo un problema, pero solo un ejercicio es. ¿Cuál? El 5.13. ¿5.13? Sí, correcto. Okay. Va, ahorita vamos a revisar eso, si no se preocupen. Ok, gracias Luis. Voy a ir revisando, voy a empezar por 4.11, 4.14, luego voy con 5.4 y luego 5.13, ¿ok? Si tienen uno más, me lo escriben aquí en el chat para que después yo les pueda ayudar. So in here, so it says... Vaya, la instrucción está un poco, like, it's a long explanation, so, pero ahorita vamos a ver eso. Dice la explicación. Instructions, look at the pictures and input the correct answers in blank. Follow the example. Por elegir la respuesta correcta, ¿verdad? Según las pictures. My name is Claire, I'm wearing a green suit today. O, I'm wearing high heels too. I'm wearing high heels too. Instructions. Mire las fotos e ingrese la respuesta correcta en los espacios en blanco. Si el ejemplo, mi nombre es Claire y estoy vistiendo un traje verde hoy. O también estoy vistiendo zapatos altos. Or I am, separado, ¿verdad? So tenemos el primero. Dice, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm... ¿Aquí sería la respuesta sí o me estoy equivocando? Yes, it's correct. Ok, it's correct. Okay. I suppose right. Que algunos nos puede dar el problema que nosotros estamos escribiendo el sujeto desde antes y estamos repitiendo el sujeto cuando el sujeto ya está aquí presente, ¿verdad? Ahora, Estela, no sé si intenta escribir esta respuesta sí y me dice, bueno, voy a intentar yo primero. Teacher, también tiene que agregar wearing. I'm wearing. Uh-huh. Oh, yeah, that's true. Sí. Uh-huh. Porque no está el verbo ahí. So, yes. Wearing. Uh-huh. Lo otro sería, it's raining, but I'm wearing, también. Wearing. ¿Qué es vistiendo? I'm not. Es negativa. Ok, I'm not wearing a coat. It's hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny. Not. But they're not wearing sunglasses. Wearing sunglasses, okay? So, siguiendo ese patrón, tenemos que poner el verbo to be y wear con ing, ¿verdad? Mm-hmm. So, tenemos aquí, he's wearing. Phil is wearing a suit today. He's wearing a brown shirt. T-shirt, ¿verdad? T-shirt. Ah, no, eso ya no lo pongo porque ya está ahí. Ahí está. Okay. But he's... He's not wearing. Uh-huh. He's not wearing. Okay, did I... Okay, yeah. Wearing a tie today. What is a tie, guys? ¿Alguien sabe qué es una tie? Corbata. Yes, exactly. That's a tie. Somos aquí en el Ford, dice, it's cold today, but Kathy isn't wearing a coat. She's wearing sweatshirt, gloves, and a hat. She's not wearing boots? No, she's not. Miren la picture, ahí está en la picture. She's not wearing boots. Okay. Y tenemos el último que dice she's, ahí sí es lo que ella está, she's wearing, uy, mi dislexia. She's wearing sneakers, ¿verdad? Los sneakers. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre la ropa para que veamos bien ahí, a ver si no me equivoqué. No, miren, la tenemos toda correcta. So, tendría que ser así, siempre ir escribiendo el verbo to be. Supongo yo que según la instrucción, si yo hago esto, me lo va a aceptar correcto. Yeah, you see. Puede ser incluso la forma contractada o puede ser la forma, pues, separada las palabras. So, cualquiera de las dos. ¿Estamos ahí bien, Estela? Sí, es que no había entendido mucho con
Quizás me había confundido por lo del apóstrofe. Ok. O puede ser que lo que también hacía falta era la, el wearing, ¿verdad? Porque no, eso sí lo puse. Ah, eso sí lo había puesto. Ok, ok. El verbo sí. To be, entonces teníamos confusión. Ok, bien. Ahora vamos al siguiente que me dijo. Es el 4.14. I mean, yeah. 4.14. A ver, hasta aquí entonces. No, let's check. This one, right? So teníamos, is Bruce wearing a light green jacket? Yes, he is. Aquí solo van a dar respuesta, ¿verdad? Is Nikki wearing sunglasses? So vemos a Nikki. Aquí en el four, en este tenía problemas, me dice, ¿verdad? Ah, es que en el primero le había puesto... No, he isn't. Para mí tiene sentido porque cuando me dicen que si esta es una light green, yo diría que no es light green porque no se ve verde claro, se ve dark green, ¿verdad? So, ahí sería confusión de lo que pasó ahí, pero sí, supuestamente, yes, he is. Dígame. Era el punto que le puso porque yo había puesto yes, he is, pero sin punto y me la tomaba mala. Really? Yeah. Sí, por eso les dije, ahí está, gracias, gracias por la información, Ever. Sí, a veces es eso, a veces por eso yo les he dicho, revisen el punto, revisen, hay algo. No sé si fue con ustedes ayer que tuvimos un problema que alguien me dijo, teacher, fíjese que por más que le doy la respuesta, no me da. Y le digo yo, ¿y cómo lo escribe? Ah, no, yo lo escribo así como lo está escribiendo, con la con el apóstrofe, pero el apóstrofe me queda bien separado. Y yo, entonces está escribiendo tilde, no apóstrofe. No sé si fue con ustedes que pasó ese problema, pero también hay que aprender de eso, y lo menciono porque hay que aprender de eso, porque a veces la tilde se nos puede confundir con el apóstrofe, como esto, miren, ay, yo ni sé dónde tengo la tilde aquí porque mi teclado. Sí, en teacher, inglés. Eso me pasó al principio. Ajá. Y pasé casi llorando, porque ajá. No sabía. Y al fin, así me di cuenta que estaba poniendo tilde y no el apóstrofe. Ajá, correcto. Entonces, miren acá, por ejemplo, esto es muy evidente que es una tilde. Se ven, el espacio es muy grande, entonces sé que esto cambia. Entonces, tengo que estar seguro que yo estoy poniendo el apóstrofe y no estoy así. Miren, miren qué diferencia de la tilde con el apóstrofe, ¿verdad? La separación es muy amplia. También incluso si yo empiezo a poner como espacios o pongo, o sea, hago cosas así. Recuerden que esto es una plataforma. Yo como teacher, si me ponen ahí una comita que se ve como tilde, yo voy a decir, ah, es el apóstrofe. Y lo voy a tomar correcto. Pero esto es una plataforma que les califica tal como le han enseñado o como le han dicho que tiene que ser. Vaya, miren, ahora ya me salió malo aquí, no sé por qué. ¿Ven? Tienen que ser cuidadosos. Yes, he is, es separado. Exactly. Ahí está, ¿ven? Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso. Vale, vamos a pasar al siguiente, que es el 5.4, que me dice Estela también. Y luego voy con el que me dijo Luis, que es 5.13. Ok. Let's see. This one, right? Veamos, we're waiting. Okay, so instructions, look at the clocks. Oh, yeah, decir las horas. Este es un tema algo un poco, poquito complicado. Okay, so it says instruction, look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. Aquí, ¿en qué parte tenemos problema específicamente? Dígame, Miriam. No, que expliqué el primero. El compañero. La persona. Que tiene la, sí. Ok, exacto. Vale, gracias. Estela creo que es aquí. Estela, ¿cuál es el problema en esta parte? Aquí hay dos cosas que le tengo que explicar. Porque ya me pasó en otro grupo anterior este problema. Pero, ¿qué en específico es lo que tiene problema ahí, Estela? Si me puede comentar. Es que, bueno, yo estoy casi segura que las respuestas que le puse estaban buenas. Incluso para probar, yo dije, bueno, a lo mejor me equivoqué, pero incluso probé las tres respuestas en una sola pregunta y las tres me salían malas. Vaya, hagamos una cosa. Dígame, ¿cuántas respuestas estaba seleccionando por ejercicio? ¿Cuántas respuestas correctas estaba seleccionando? Solo una. Ahí está el primer problema. Miren acá lo que dice.
Son dos respuestas las correctas. Por ejemplo, solo le voy a dar un ejemplo porque esto es un tema que pues yo ahorita quiero que lo vayan haciendo y no les voy a dar todas las respuestas, ¿verdad? So, dice la primera, vaya, ¿qué tenemos aquí? La number two, yeah, let's go with number two. What time is it? So, tenemos este clock. Y nosotros podemos decir que son las Va, aquí está, it's 6:50, ¿verdad? Yes. Porque ya va llegando allá, aunque esté aquí cerca del 7, ya va llegando, significa que van a ser en punto. So, it's 6:50. Pero hay otra respuesta correcta, donde ya no decimos la hora que es, sino la hora que va a ser. Por lo tanto, sería... It's 10:07. Ajá, son 10 a las... 7. Porque yo puedo decir la hora de dos formas, una forma sencilla y una forma un poco más complicada. Es importante que sepan la forma complicada. Teacher, pues solo enséñame la sencilla, yo que voy a estar complicando. No, pero claro, usted va a otro país y le dicen la hora de la forma complicada y usted se va a quedar como, I don't speak English. Ok, entonces se va a quedar ahí como, no, no, ya no, ¿verdad? Mejor ni me diga nada qué horas son. So, it's good to know both ways. Es bueno saber las dos formas. So, eso sería mi consejo, Estela, que ponga el que ya tenía y agregue la otra posible respuesta, porque son dos, por ejercicio son dos respuestas. Sí, sí, eso acabo de hacer y ya me están saliendo bien. Creo que no había visto bien que eran dos. Sí, sí, no hay problema. O sea, se suele confundir. Uno leyendo ahí, se come letra, yeah, that's fine. Ok, pero bien que ya pudimos resolverle ahí. Y el otro sí, me decía... Ya, el... ya todo está bien. Five. Excelente, Estela, bien. So, tenemos el 5.13, que creo que ya lo había resuelto con alguien más, no sé por qué, o solo una. Ok. So, sí, ¿cuál es el problema aquí? Tengo problemas en la 5 y en la 6. Las demás ya las hice. Ok, vamos a ver 5 y 6. Los sonidos, vamos a escuchar los sonidos 5 y 6, perdón. Wait a minute, tengo que compartirles mi audio. Un segundito. Answer questions about each. Seven. Oops, me adelanté mucho. Five. Bueno, ¿qué está haciendo ella? Le puse que estaba escuchando, listening. Uh-huh. También le puse que estaba bailando, dancing. Pero ninguna me tomó como buena. Pues yo aquí tengo predeterminada la dancing ya, porque lo había hecho. Pero vamos a ver. ¿En el 6 qué había puesto? En el 6. Porque se escucha como que va una bicicleta rodando. Entonces le he puesto que está riding bike. Ok, vamos a ver entonces. Bueno, vamos a escuchar. Six. Ok, vamos a escuchar el seven de una vez. Seven. ¿Y en el seven qué le ha puesto? Riding. She's riding a bike. And she's playing tennis. ¿Así ha escrito sus respuestas? Recuerde que tiene que ser muy puntual con eso de las puras puntuaciones. La... Ok, vamos a ver si me sale correcto. Si no, es... Oh, ya, ahí está. Sí, sí, así es. Muchas gracias. Ok, you're welcome. No hay problema. Ya saben, aquí no hay cosa que pregunten que esté incorrecta. Pues todo es para que lo resolvamos y yo estoy como un apoyo para ustedes. Ok, guys. So, gracias por expresar sus dudas. Qué bueno que las pudimos resolver todas, ¿verdad? Ahora en este momento vamos a pasar a un tema que es importante, pero también es más como vocabulary. El día de hoy van a adquirir mucho vocabulario. No voy a estar explicándole gramaticalmente que el adjetivo, qué es el adjetivo, qué es el noun. Okay, no, we're not going to be talking about that today. We're going to be talking about clothing. Okay, so clothing. Your clothes and colors. And as I was saying before, como ya había dicho antes, colors
are adjectives, right? Son los primeros adjetivos que conocemos. And with colors, we can describe the clothing that we're wearing. Podemos describir la ropa que estamos vistiendo. Tengo una actividad muy interesante también. Si no la puedo hacer hoy, la voy a realizar mañana. Pero también con eso de los colors, de clothing y todas esas cosas. Ojalá puedan encender ahí sus camaritas. Ayer hice esa dinámica con el otro grupo porque se me conectaron bien poquitos en el otro grupo. Entonces no hicimos lo de ustedes, que los mandé a los breakout rooms, sino que todos encendieron su cámara y todos logramos ver qué estaban vistiendo y cómo estaban y cómo se veían y ahí lo describían y ahí iban adivinando. Fue un poco diferente, ambas me gustaron, así que vamos a ver cómo nos va con ustedes el día de hoy. So I'm going to share my screen so you can see what I'm seeing. Okay, so we have here this... This is the day for today. Today is Tuesday, December. Cambiamos mes. Estamos en December 1st. First. Primero de diciembre. 2020. Okay. So, a los que les gusta la Navidad, bienvenidos a su mes. A los que no les gusta la Navidad, pues ni modo, que la pasen pasadera. Pasen pasadera, valga la redundancia. Y a los que son como mi persona, que no nos encanta, pero tampoco nos desagrada. So it's like, me gusta más mi cumpleaños. Right? But yeah. So we have here the topics that we're going to be discussing today. There are topics 4.1, clothes vocabulary. And this is very important for you guys. Es muy importante para ustedes. Because when you're speaking, you need to know the rules, like grammatical rules. Sí tienen que saber las reglas gramaticales. But you also need to know about vocabulary. Okay? El vocabulario es muy importante cuando aprendiendo inglés. Porque how are you going to say something if you don't know what it's called? ¿Cómo van a decir algo si no saben cómo se llama, right? So that's very important. So we have this one that is clothes vocabulary. And then we have the 4.3 that is colors and conversation. It's a disaster. But basically it's colors. Básicamente son los colores. Ahora, if you are like an artist, si ustedes son como un artista o una artista, right? Les pido disculpa por la primera paleta de colores que les voy a presentar porque es basic, right? White, black, pink. Pero hay otras personas que me van a decir, teacher, ¿pero cómo se dice bugambilla en inglés? Y yo voy a estar como, sí, right? ¿Ustedes saben qué es el bugambilla? Yes or no? No. Okay, the bugambilla... Oh. Es el color que tienen, de hecho así se le llama también a esa flor, pero también así se describe el color, que tienen las veraneras. Mm. Que son como un rosado. ¿Ya han visto ese rosadito que tienen las veraneras? Yeah. Podemos decirle también rosado fucsia, right? Yeah. So that's bugambilla. Imagínense, right? So, si no lo sabemos en español, ¿cómo lo vamos a ver en inglés? Pero hay gente que es artista, and yes, they will know. And then we have colors and conversation is a disaster. Yeah, that one. So, first we're going to start with clothing vocabulary. Yo voy a leer este vocabulario para ustedes. Ustedes en su casa, si quieren, practican la escritura, la lectura, mientras yo voy diciendo ahí cada uno. Y después vamos a hacer una actividad. Esto es para una actividad que vamos a tener. So, first here we have a suit. Suit. Que está compuesto de un blazer and skirt. Blazer and skirt. Para una mujer. Puede ser que un suit para un hombre esté compuesto de un que sea como un smoking, right? Como su jacket y sus pants. Then we have a V-neck. Okay, esto es lo mismo en español, right? A V-neck t-shirt. Then we have a button-down shirt. Significa abotonadita, toda hasta abajo. Button-down shirt. Ahora, si se fijan, hay dos distintos. El primero dice t-shirt y el otro dice shirt. So, el primero es más informal, como camiseta. And this one is camisa, right? Más formal. T-shirt, shirt. Yo no soy una t-shirt, yo soy una teacher. Okay? Se parece mucho a la pronunciación, pero quiero que sean específicos. Esto es una S, no es una C. Por lo tanto, no va a sonar ch, sino que va a sonar ¿ok? Diferente, se escucha poco, pero sí. ¿Ok? Más el de S. Entonces, eso es una T-shirt.
Yo soy una teacher. ¿Ven? Hay una diferencia. Háganla. No me vayan a decir, yo estoy vistiendo una profesora. Que okay, I'm wearing a teacher. No, usted no está vistiendo una profesora. So, vine t-shirt. T-shirt. Bottom-down shirt. Blouse. Es obvio, ¿verdad? Una blusa. Shorts. Y nosotros decimos shorts. Nosotros en español decimos shorts también aquí en El Salvador. ¿Saben cómo le llaman a esto en España? Les dicen pantaloncillos cortos. ¿Ok? So, para nosotros los shorts de toda la vida. ¿Ok? Jacket. Jacket. Chaqueta. Cargo pants. Igual, pants siempre va a ser pantalones, pero este tipo de cargo pants son estos que tienen like 1, 2, 3, 4, 6, I don't know, like, tienen muchas bolsas, right? So those are the cargo pants, y este tipo de tela, sí. Then we have a short. ¿Alguien se acuerda que era short? Pantalones cortos. Yeah, shorts, aquí es cortos. Ah, pero corto, exacto, eso es lo que quería llegar. Corto, aquí es short sleeved, significa manga corta. Short sleeve, baseball t-shirt. O sea, una camisa de béisbol es ese tipo, que son como de un color acá y las mangas son de un diferente. Por así se conocen, baseball t-shirt. Then we have the pants, ¿ok? Pants, normales. Tank top. Son esas camisitas así de tirantas. Tank top. Jean skirt es falda. Jean skirt. Evening gown. Que hay un vestido así como de noche, tardecita, noche. Evening gown. Ruffle skirt. Ok. Es una falda, algo así como con muchos revuelitos. Hoodie jacket. A ver si alguien me identifica cuál es. What's the difference between a jacket, entre una jacket y una hoodie jacket? La hoodie tiene como, no tiene como gorro, no. Ajá. El que es el gorro, la hoodie, ¿lo tiene o no lo tiene? Me dijo Fernando. Sí, lo tiene. Exactly. Yes, you can see esto que se ve aquí, que medio se ve, que es así como un cuello redondo. That's the hoodie. Eso se le llama el hoodie, el gorrito que se ponen. ¿Ok? Luego tenemos una short sleeve. Recordamos, manga corta. Shirt. Una camisa formal de manga corta. Luego tenemos una shirt. Normales que tienen mangas largas. Luego tenemos jeans shorts. Estos son súper chiquititos y estos son más grandecitos, ¿verdad? Jeans shorts. Then we have a baseball t-shirt. Como esta, pero que no es manga corta. Simplemente baseball t-shirt. Ahora tenemos una polo, así como le decimos en español. Polo shirt. Polo shirt. And then, esta que está aquí, no se logra ver. Voy a, déjame un segundito, voy a hacer aquí. A ver. Ok. Esta que está acá, guys. Esta que se llama camp shirt. Es una camisa de acampar, una camisa. No sé si ustedes se dieron cuenta hace poco una moda que hubo, el año pasado, antepasado, no me acuerdo, de que toda la gente andaba unas camisas que eran como esas que tenían dos bolsas aquí adelante y en la parte de atrás, en la espalda, tenían una tela extra que llegaba hasta la mitad de la espalda y tenía el triangulito de Columbia, que era, se pusieron súper famosas y populares esas camisas, de que todo el mundo las andaba. Ahora, todas las personas que andaban esas camisas, espero yo que supieran que esas camisas son camisas de pescador, en realidad. La utilizan los pescadores en Estados Unidos porque tienen varias bolsas, por la, el aire, no sé qué cosa. Entonces, ese tipo de camisas podríamos clasificarlas entre estas. Camp shirt. Camisa de acampar. ¿Ok? No para ir a trabajar, pero se pusieron de moda. Right. Luego tenemos un bathing suit. O podemos llamarle swimsuit. Bathing suit. Then we have a bikini. Like in Spanish, right? Bikini. Cropped jeans. Cropped. Esta E al final no la vayan a leer como cropped. Se lee como una T. Cropped
jeans, crop jeans. ¿Qué significará crop jeans? ¿Será pasarrío, no? Yeah, exactly. That's a pasarrío para nosotros, right? A saber cómo se llamarán en otros lados. Then we have a pants that are like trousers. Estos son los que son unos pantalones todos acampanados, ¿verdad? De abajo. Ese tipo de pantalones que también estuvieron de moda. Yo no sé si ustedes ya estaban vivos. Yeah, right. Yo sí estaba vivo. Pata de elefante. Yeah, yo sí estaba para esta época. Pequeña, pero estaba. Chris Cross usaban esos. Yeah, yeah, los pants, los trousers, así súper acampanados de abajito. Algo pegaditos de aquí y luego acampanados. Luego tenemos los pumps, que les dicen en algunas partes, pero es más común llamarles heels. Heels, or high heels, que es zapatos altos, right? High heels, pumps, heels. Hiking boots, este tipo de botas, ¿para qué creen que son? Hiking boots. No son las para escalar. De trabajo. Ah, bueno. Ya, yeah, para escalar. También puede ser en el tipo de trabajo, yes, pero son para escalar. También se ponen de moda mucho este tipo de zapatos, pero no sabemos cuál es el uso que tienen, ¿verdad? Esto es para ir a una montaña y escalar, no para ir a un restaurante a comer. Pero bueno, ¿quiénes somos para juzgar de moda? ¿Quién soy yo que puedo utilizar dos estampados juntos? Ok, vamos a la siguiente. Es una t-shirt, la que les mencionaba. T-shirt. So, t-shirt es informal. Ya habíamos dicho, ¿verdad? T-shirt, no teacher. Long sleeved shirt. Eso es una camisa de manga larga. Long. Si es short sleeve, manga corta. Long sleeve, manga larga. ¿Ok? Luego we have the running shoes. Y hay dos formas, guys. The running shoes. Hay una forma de llamarle a los running shoes que es como sneakers. Lo que vimos, sneakers. Sneaker. Uh-huh. Pero los running shoes, a ver, yo aquí tenía un ejemplo, pero creo que los tengo afuera limpiando. Va, estos serían unos running shoes, ¿se fijan? Estos. Son como para ir a correr, como más deportivos. Y tal vez, no tengo un ejemplo acá que les pueda enseñar, de unos sneakers, bueno, tal vez estos. Estos son como sneakers, ¿se fijan? Que no son como like to run, sino que como casuales, no para hacer deporte en específico, sino como para ir a caminar, o pueden ser ¿conocen la marca Vans? So, esos pueden ser unos sneakers, right? So, más que running shoes. Then we have the shorts. So, esos son shorts again. Pueden ser de este tipo, o pueden ser de este tipo de aquí abajito, ¿verdad? Luego we have the sweatpants. Que en la escuela, yo no sé ustedes, yo en la escuela solo les decía los pants. Los pants, el pants del uniforme de física, right? Pants. Son los pants. Pero sweat significa sudor. O entonces son pantalones para hacer ejercicio, lógicamente, right? Sweat pants. Luego vamos con, ¿ya? Ok. Luego vamos con jeans. Jeans. Estos son jeans. Ahora, algo que voy a aclarar, porque probablemente ya lo saben, pero alguna gente no, es que cuando nosotros vamos al mercadito allá, ¿verdad? A donde venden los pantalones a $5 o a $10, le decimos a la señora del mercado, deme un blue jean negro, deme un blue jean negro. ¿Ustedes saben lo que le están diciendo a la señora al pedirle un blue jean negro? Un pantalón azul que es negro, deme un pantalón azul que es negro y no se vaya a equivocar. Deme un blue jean blanco usted. Pantalón que es negro, pero es, perdón, que es azul, pero que es blanco. Blue jean blanco. ¿Ok? Realmente estos solo son llamados jeans. Y como hoy ya aprendimos de adjetivos, el color es un adjetivo. Entonces está describiendo el jeans, por lo tanto el blue va antes que jeans y decimos blue jean. Black jeans, white jeans. Pero aquí se hizo muy popular decir blue jean. El blue jean. Mira, mi blue jean nuevo. ¡Qué bonito está! ¡Ay, mira, echa, qué chivo tu blue jean! ¿Y qué color es el blue jean que compraste? ¡Ah, es blanco! Right. So, pero cuando se vaya al mercado, no le vaya a decir a la señora, ¡ay, no! Mire, se dice blue jean significa azul. Se dice solo jean. No ande diciendo, usted no va a ir a corregir a la señora del mercado. Usted le va a decir a la señora, blue jean.
fin del mundo, ¿ok? No voy a estarla corrigiendo, eso es parte de ser profesional, pero parte de ser profesional es explicarles que no digan eso, porque no tiene sentido para nada, ¿ok? So, y se ríen porque ya han pasado por eso, ¿verdad? Ay, a mí me pasó cuando estaba aprendiendo. Uno se da cuenta de tantas cosas. Ok, vamos con este. Este se lo quiero presentar también porque aquí hay vocabulario que no está en las otras. Y este es como summer clothing. Es como ropa de verano. Y lo digo porque la mayor parte del tiempo, like the majority of time, we are wearing this kind of clothes. En el país que vivimos, vestimos esto, ¿verdad? No todo el tiempo porque nos ponemos jeans y a medio llueve, dos pringuitas caen y andamos con el hoodie en la calle y con la bufanda y ¡ay no, qué frío!, ¿verdad? Pero pues, hay que sacar el estreno, si no, pues, ¿dónde vamos a ponernos eso? Pero aquí tenemos un vocabulario así como de cositas distintas que no hay en el otro. So, for example, this is a dress. Puede ser un vestido corto, un dress casual, un dress, es general, vestido. Ese ya lo habíamos escuchado, t-shirt. Luego tenemos la Hawaiian shirt, que es con este estampadito gracioso. We have sunglasses, que ya lo habíamos visto en el vocabulario de items, de cosas, ¿se acuerdan? Sunglasses. Este tipo de sombrero se dice straw hat. Así, ustedes saben, ustedes sí sabían que la pizza hat se llama pizza hat porque es pizza sombrero. ¿No? Es hot, sí. Con una U. ¿No? ¿Por qué creen que hay un sombrero? Se llama Pizza Hut. Es un juego de palabras. Pizza Hut. Ahora, otra cosa importante que quiero decirles es que no se dice pizza. Que no sé por qué hay mucha gente que se agarró el cariño de decirle, vamos a la pizza. Pizza. Así bien raro. Hasta se me hace raro decir eso. No digan eso, jóvenes. Porque les estoy instruyendo, ya, yo, porque cuando uno está aprendiendo otro idioma, se le abre la mente nuevas cosas y dice, ¡ah! Y de verdad, sí, por eso es. Va. Pizza es una palabra que viene de Italia. En Italia, cuando hay dos zetas juntas, suenan como una t, como una T con una Z. Por lo tanto, el queso mozzarella se llama mozzarella, mozzarella, right? Y la pizza es pizza, right? Right, entonces vamos a ese punto, ¿verdad? No porque sea en mi idioma aquí lo vamos a españolizar todo y vamos a decirlo de manera incorrecta. Se dice pizza. Bien, después de ese pequeño break, vamos con ese tipo de camisas que se llaman singlets. Singlets son de estas camisas que son como, son para hombre y mujer, pero lo utilizan más los hombres, que son como bien abiertas las mangas. Son así como bien frescas, abiertas las mangas. Okay. También la utilizan como los basquetbolistas. Así es el tipo como de uniforme de basquetbolistas, right? Then the shorts, que ya los teníamos. Then we have a cap. Cap. Una gorra. One piece bathing suit. Un traje de baño de una pieza. One piece bathing suit. Then we have the swim trunks, que no los utilizan mucho acá, ¿verdad? Pero igual. Los, por ejemplo, los que practican natación, utilizan mucho esto de los swim trunks. Then we have the overalls, overalls, que también nosotros les decimos el jumper, right? El jumper. Pero también se puede decir así. Polo shirt, que era la que ya les había explicado. Tank top, las manguitas así. Y esta, que es muy importante en nuestra cultura latina, la correctora de muchos comportamientos de antes, porque ahora ya no se pueden realizar esas cosas, pero muchos fuimos creados a flip-flopazos, digámosle, o sea, a chancletazos. So, flip-flops, esa es la chancla, la gina, el guarache, como usted quiera decirle, eso es un flip-flop, ¿ok? Flip-flop, y me encanta el nombre en inglés, así como en español, que es chancla, gina, guarache, lo que quieran decirle, en inglés también es un nombre gracioso, flip-flop. Flip-flop. ¿Ok? Entonces, cuando se enoje ahí con sus niños, decirle, pásame el flip-flop, vos. No, no hagan eso. No hagan eso. No. Después van a decir, no, es que ahí sale en el video que ella apoya este tipo de... No. Uy, ya lo tenía resuelto. Déjenme un segundo porque les tengo que poner algo aquí, pero no, no. Porque ya lo tengo resuelto. Y no. Ustedes quieren hacerlo por su cuenta. Yo sé que son personas que no les gusta. Vaya, no hay problema. Te espero.
Ay, pero bueno. Vale, denme un segundito. Va, aquí, ya les presento la imagen. Vamos a aprender un poco de vocabulario, de más cosas. Ya aprendieron ahí arriba unas palabras. Entonces no me voy a decir, no, teacher, es que yo no sé cómo se dice eso, no lo voy a hacer. No, pues intente. Va, aquí tenemos esta imagen. Ok. Son 6 people. So we have 6 people in here. And they are wearing 26 different things. So están vistiendo 26 cosas. Ok. So, ahí arriba, in this part, lo pueden ver acá, right? So in this part we have different names. Tenemos diferentes nombres, different words, diferentes palabras. Vamos a ordenar estas palabras según los números que aparecen abajo. Entonces ustedes al chat aquí, al chat de aquí, me van a mandar one. ¿Qué es one? Y ustedes escriben ahí en el chat. ¿Qué es number one? A ver. T-shirt. Okay. T-shirts. Okay, it's a t-shirt. So vamos a poner number one. T-shirt. Ok. Number two. ¿Qué es? No, ay, y lo envié. No hagan eso que hice yo ahorita. Ese es un ejemplo de qué no hacer. Porque lo tienen que enviar todos juntos. So, el number one, repito, tenemos one. Es una T-shirt. Number two, ¿qué es? Shorts. Ok. Popularmente aquí llamados los chores. Los chores. Number three. ¿Qué es el number three? Socks. ¿Son qué? ¿Qué son socks? Calcetines. Exactly. ¿En qué es number four? Sneakers. Ajá, sneakers. Y ven la diferencia, ¿verdad? No son unos running shoes, son unos sneakers. Ok. Y lo envían así. Cuando lo tengan todos juntos, lo envían así. Pero de todas las personas. So, tienen ustedes que hacer 26. Bueno, solo 22 van a ser llave, porque yo ya les di las primeras respuestas. Solo van a enumerarlos, me los mandan al chat, envíenlo todos juntos, porque ahorita son varias respuestas y si están mandando una por una, se va a perder entre tantas respuestas. Entonces, envíenlo cuando ya lo tengan todo junto. Si no pueden separar así como yo separé, separen de otra manera. Yo les voy a explicar cómo. Pueden separar así, miren, ya van a ver. Que varias personas ya me lo han mandado así. Así, pueden ir separando así, con flequitas, right? Ah, okay. Más fácil. Uh-huh. So, trabajemos en eso, si tienen dudas me preguntan. Una pregunta, en la imagen está, ¿cómo se dice calcetines? Que no la encuentro. Sí, aquí está, mira. ¿Lo logró ver, Gabriela? No. ¿Aquí? Es que tengo la pantalla reducida. A ver. Ahí, ahí. A ver, déjeme ver si le puedo marcar. La marcar con... Uy, me equivoqué. Aquí, mire. ¿Ve dónde están los corazoncitos? No, permítame. Es que tengo la pantalla... Sí, es que esa persona lo veo. Sock. A ver. ¿Y cómo se? Socks. Ahí lo mandé. Ay, en el chat también. Por favor. Ahí lo mandé en el chat también. ¿Sí puede verlo? Ah, vaya, ahorita lo voy a ver. Sí, gracias. Ok. Pero aquí arribita, ¿ustedes sí pueden ver este cuadrito? Yes. Sí, okay. Yes.
Recuerden enviarlos cuando ya los tengan todos y privado para inglés corporativo. No lo vayan a enviar para todos ahí en general. Si les está costando mucho un número, por ejemplo, dejen ese en blanco, solo escriben el número, lo dejan en blanco y escriben el siguiente. Así yo sé, ¿verdad? Pero tampoco es que, ah, no, teacher, entonces le voy a mandar los 26 números en blanco, ¿verdad? No, o sea, haga el esfuerzo. Teacher, sin querer queriendo, lo envié hasta el número 13. No hay problema. Ya varios me lo mandaron así, de hecho. Unos me lo mandaron hasta el 4, otros me lo mandaron hasta el 9, otros me lo mandaron hasta el 14. No voy a decir nombres, pero se están riendo.
Ok, la primera persona en enviarlo completo es Jocelyn Coca. Ok, vamos a ir resolviéndolos entonces. Solo voy a hacer algo porque si no, pues no voy a pasar al siguiente tema. Igual tengo la siguiente clase. No se preocupe, que no hay que correr. Vaya. Ahí están sus respuestas. So in number one, we have a t-shirt. Number two, we have shorts, socks, sneakers, hat, coat, gloves, scarf, suit, shirt, tie, jacket, pants, shoes, sweater, belt. Okay, que esto es un belt, tanto para hombres como mujeres. Jeans, blouse, skirt, sandals. Esa palabra, que es lo que abarca estos tres, ¿verdad? El que abarca earrings, necklace, and bracelet. Earrings, necklace, and bracelet. Eso se le llama, y se escucha como bien francés, jewelry. Jewelry, jewelry, jewelry. Jewelry, jewelry, jewelry. Jewelry, earrings, necklace, bracelet, okay. Luego tenemos dress and boots, okay. Si lo teníamos así, yes. Excelente. Vamos a hacer esta actividad, pero sí, la voy a dejar para la siguiente clase. Ahorita voy a enseñarles los colores basic colors, los colores básicos, right? Y hay dos, les voy a dar una variedad pequeña, pero muy pequeña la variedad, que cuando quieran variar dentro de los colores, for example, you say dark green, como me decían ayer, ¿cómo digo que tengo ojos color café pero oscuro? So you say dark. So for example, si el color que me quiere decir es un rojo, pero es un rojo clarito, you say light red, un color rojo claro. Si me quiere decir que es un rojo así profundo, oscuro, puede decir dark red. Y sucesivamente así con los demás, ¿verdad? De incluso celeste se puede decir de dos formas. Sky blue, que es como el cielo, pero también se puede decir light blue, celeste. Entonces voy a repasar aquí. Black, brown, gray, y hay dos escrituras para el gray, ¿ok? Tú, cualquiera que vean es correcta, gray. White, yellow, orange, red. Recuerden que esa R se queda ahí, ¿verdad? Arriba en el paladar. Red. No vayan a decir red. Red. Pink. Purple. Este purple, cuando yo estaba estudiando, siempre pensaba que decía pulpo. Tenemos blue, como las pistas de blue. Then we have green. Repito, black, brown, gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green. Excelente, ¿ok? So, ahora les voy a enseñar esta que es un poquito más complicada. Hasta aquí es lo mismo que hemos visto. Bueno, no. Estos colores así normales están ahí en la otra, pero los corté porque solo les voy a, por ejemplo, el gray ya lo teníamos. Pero ahora les voy a enseñar aquí como una paleta más amplia, ¿verdad? Tenemos el azure, que es como un blanco, pero no blanco, es distinto. For example, ese blanco que está ahí, yo ni en español me sé los colores, solo para que vean. Ese blanco que está ahí, para mí es blanco, pero si la ve curtidita no es mi culpa, porque en la ferretería se llamaba blanco hueso, ¿ok?
Yo nunca me he arrancado un hueso y he visto que sí, mi hueso es de ese color, pero supuestamente de ese es. Luego tenemos el light green, que es lo mismo que les decía, ¿verdad? Un color verde claro. Maroon, marrón. Lime, este verde así, más encendido. Wheat, ok. Golden. Salmon. Chocolate. No vayan a decir chocolate, es chocolate. Chocolate. Bronze. Bronze. Dark blue. Spring green. Turquoise. Aqua. Crimson. Silver. Dark red. Navy. Orchid. Teal. Ahora, en mi caso, yo soy tan mala con los colores que si ustedes me ponen este, 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 este y este juntos y me dicen cuál es el light green, cuál es el spring green, cuál es el turquoise, cuál es el aqua y cuál es el teal, mi cabeza probablemente va a explotar y va a decir, I don't know, ni en español ni en inglés. Pero si ustedes tienen una paleta así que yo sé identificar entre los diferentes tipos de blanco y pues, si son artistas o si han pintado casas y han ido ahí, ¿verdad?, a la ferretería y han visto toda la paleta de colores, este es un poquito más variado para su gusto, ¿ok? So that will be it for today, eso sería por hoy, el día de mañana vamos a terminar esto y el día de mañana vénganse ready, preparados y preparadas para encender sus camaritas, los que no las encienden, porque vamos a hacer una actividad que tiene que ver con ropa y que tiene que ver con colores, ¿ok? ¿Ok? Ok. Bien. Thank you very much, guys. So I will see you tomorrow. Nos vemos mañana, ¿ok? Thank you, teacher. I see you. Have a good night. Have a good night. Bye. Bye-bye.